basada en hechos reales. Yo era un buen niño, con carácter. Siempre tuve un profundo deseo de ganar. Todo era competencia. Jugaba hockey. Y ese deporte se volvió mi droga. Bajo cero, milagro en la montaña. Tuve golpes en el hockey. Golpes muy duros. Me estrellaron contra la barda y me disloqué un hombro. Me rompí la rodilla y no pude caminar en el verano. Me golpeé en la cara y comí con un popote. Me golpeé, me caí, me levanté. Así es como gané. Hasta que me sucedió algo que no pude vencer. Adicto a otra droga. Inventé una sensación falsa de victoria. Estaba en la oscuridad. Perdí el camino. 6 de febrero, 2004. Quizás la única forma de parar era morir. Para que los disfrutes con la persona amada. Pero espera, estamos recibiendo un reporte. El pronóstico del clima para hoy, en esto que llamaremos amoroso 6 de febrero 2004, se avecina una gran tormenta. Gran tormenta entrando esta tarde. Romanos 7 dice, porque tengo el deseo de hacer lo correcto, pero no puedo hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero hacer. Eso es lo que hago. Están preparados para la emergencia. Así que les deseo suerte. Suerte para mí y suerte para todos. Por favor, les pedimos que tomen todas las precauciones posibles, ya que es una gran tormenta de la cual no se tiene ningún antecedente. Es de vital importancia tener agua. Siete días. ¿Sabes cuántos millones de niños sueñan con ser un atleta profesional? Y tú tienes esa oportunidad. Y la desperdicias porque te drogas. Eric, ya no. Ya no te voy a ayudar hasta que tú quieras ayudarte.
Te contraté un abogado. Dice que debes presentarte en la corte en 7 días. Y tendrás que ingresar a un programa de recuperación. Seis días. ¡Vaya! Muy malo. Hay 4 razones por las que no deberías comer eso. La primera es donde él orina. Sí. Y también reduce la temperatura de tu cuerpo y te produce hipotermia. Lo que la mayoría no sabe es que te deshidrata mucho. Así que no, no es buena idea. Es bueno saberlo. Me llamo Sara, por cierto. Eric. ¿Vas a la montaña? Sí. Sube, te llevo. ¿Te queda bien aquí? Jackson, déjalo ya. Tenemos que irnos. Cuídate allá arriba. Gracias. No le digas a tu mami nuestro secreto, ¿ok?
¿ok? Disfruta la montaña, Eric. Siempre lo hago. Oye, Cory quiere verte. Dice que es importante. Ya lo sé. Sé que es importante. No, no lo sabes. Y no se irá. Por eso creo que esto sí es importante. Estoy subiendo. Solo debo despejarme unos días. Nunca quise involucrarte en esto. Es duro. Te llamo luego. Adiós. Llegará aquí. Es una zona de gran impacto. Es peor de lo que creímos. Se predicen de 60 a 90 centímetros. Puesto 2, soy Sara. Ubicación cambio. Aquí, puesto 2. Estoy en la cima del camino. ¿Cómo es la visibilidad? La visibilidad aquí es poca. Cuando se llega a la cima, la visibilidad es casi nula. Quizá debas considerar cerrar el acceso a la montaña. Derecho.
¡Imbécil! Señal. ¿En serio? Okay, baby. Solo tú y yo. Sí. Okay. Oh. Muy bien. Prende. Ay, no, ¿por qué? ¡Qué frío! ¿Cuántas series me debe la Mark por llegar 10 minutos tarde? ¡Cuéntame otra! ¡No fue mi culpa! ¡Arriba! Ya no puedo. ¿Qué dijiste? Ya no puedo. Ya no puedo seguir. Cinco más. ¡Hey! ¡Eric! ¡Hijo! ¡Hijo! Eres del equipo. ¿Entiendes eso? ¿Siempre será justo? No. ¿Siempre será fácil? No. Si te vas de la pista ahora, decepcionas a tu equipo y a tu padre. No quiero dejar que lo hagas. Eres un Lamarck. Y los Lamarck no sé, ¿sabes?
solo sé, hijo. Caminaré, caminaré hasta encontrar el camino a casa. Y pronto voy a llegar. Tranquilo. Tranquilo. Ver la televisión, Dios mío. En lugar de preocuparse por el hockey y el draft, cualquier otra habilidad que le hayas pedido nunca será suficiente para ti. Me refiero a que lo estresas mucho, va a tener un colapso o algo. Yo entiendo, te tengo que decir algo, ¿ok? Ese niño nunca será un fracasado. Nunca dejaré que sea un fracasado. Nunca permitiré eso, ¿oíste? No llegará a los 25 años, no se pondrá una corbatita y no manchará su camisita, no lo hará. Y besará a su esposa. ¡Porque nunca debió casarse! ¡Nunca debió casarse! ¡Eso no pasará! ¡No trabajará de 9 a 5! ¡No sé si yo puedo hacer algo con él! Sigo sin señal.
Encuentra la base. Encuéntrala, idiota. Llegaste a que durmiera por aquí. Que cayera del precipicio justo por aquí. Y luego me encontré con tus amigos de colmillos aquí. Eso significa la base debe estar aquí. Estás perdido, idiota. Ah! Ah! Ah!
¡Lamarck! ¿Qué estás haciendo? ¡Pasa el POC! ¡No seas tan egoísta! ¡Pasa el POC! ¡Mueve tus pies, rapidez! ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Dáselo! ¡Pasa el POC! ¡Pásalo! ¿Qué no escuchas, maldición? ¡Terco eres! ¡Obstinado! ¡Pasa el POC! ¡Pasa el POC! ¡Terco eres! ¡Que lo pase! ¡Tienes que jugar en equipo! ¡Mueve el POC! ¡Anoté gol! ¿No? ¡No es yo! ¡Son todos! ¡Es el escudo al frente, no el nombre en la espalda! ¡Tendrás que entenderlo a la mala! ¡Fuera de la cancha! Tengo que salir de aquí. Voy a salir de esto. Voy a salir.
¡Si no puedes atraparme, no puedes detenerme! Día 3. Sin señal.
golpeando contra el cristal. ¡Y gol! ¡Luz roja girando! ¿Quieres más? No, gracias. Sí, lo extraño tanto. Lo extraño mucho, sé que tú también. Tienes que hacerlo. No extraño para nada, Boston. Tu turno. Hay una nueva regla en mi casa. Y esa regla es... no juego billar con mentirosos. Por favor, Seth, es tu turno. Ya hazlo. Lo sé. ¿Ok? Entiendo, debe ser muy difícil para ti. Estar aquí y ver mi grandiosa vida en esta gran casa y esta magnífica vista. Pero la única razón por la que estoy aquí es porque tú decidiste no estar. Lo siento, amigo, yo... lo sé, bro. Estoy aquí contigo, lo entiendo, también lo extraño. Todos los que una vez jugaron lo extrañan. Es por eso que hago esto. Me devuelve ese sentimiento, esa adrenalina, esa sensación que no puedo recuperar. Sé que lo extrañas, amigo. Sé que te sucede. Día 4.
quieres en mí? ¿Qué esperas de mí? ¡Maldita sea! ¿Qué quieres de mí? Iré por aquí. El Señor te librará de todo mal. Él protegerá tu alma. El Señor preservará tu salida y tu entrada a partir de ahora mismo, e incluso para siempre. Soy Eric. Deja tu mensaje. Hola, Eric. Es mamá de nuevo. Solo quiero asegurarme que... Escucha. Acerca de lo que dije antes. Solo quiero que sepas que estoy aquí. Y que no tienes que pasar por esto solo. Háblame. Amor. Ok. Día 5. No.
una escapada, así que quiero recordar esta mierda cada día. No lo creo. No. Y quiero ayudarte. Soy tu madre. Quiero ayudarte, pero tú no me dejas hacerlo. Día 6. Pégate. Pégate. Oh. Ay, qué sí, torpe. ¿Hola? Ah, ¿hola? Hola. Ay, hola, Tony. Sí. Soy Susan Lamarck. Okay. Mamá, soy la mamá de Eric. Ajá. Uh-huh. Sí, hola. Sé que no hemos hablado mucho porque... Ay, no importa. Y solo he hablado contigo por el snowboarding. Uh-huh. Y él está en Winter Haven, o al menos eso me dijo la última vez que hablé con él, pero se perdió una cita muy importante en la corte. Me tiene muy preocupada. No he hablado con él hace 6 días. ¿Y eso qué tiene que ver con él? Me preguntaba si sabías algo de él. Sí, sí. Me llamó cuando estaba ahí. ¿Lo hizo? Hoy. ¿Cuándo fue? Fue el jueves. Ok. ¿Y sabes la dirección de dónde está? Sí, déjame buscarla. ¡Oh, fantástico! Es en las cabañas de Winter Haven. Perfecto. Es fácil llegar. Ay, no sabes cuánto me ayudas con esto, más de lo que te imaginas. Muchas gracias. Sí, por nada. Fuera de límites, 1468. Por favor, que no lo encuentre tirado en el suelo. Por favor. ¿Eric? ¿Eric? ¿Qué?
¿Eric? Ok. Su ropa aún está aquí. ¿Por qué lo hizo? Eric. Sara, gerente de riesgos. Susan, mucho gusto. ¿Y exactamente hace cuánto que no ve a su hija? 7 días. Fui a la cabaña donde se está quedando. No estaba su celular, ni cartera, ni llaves, pero todo lo demás sí. ¿Y cuando supo de él estaba aquí, en la montaña? Sí, me dejó un mensaje, solo que no oí el teléfono. Ok, bien. Lo primero que debemos hacer es llenar un reporte del desaparecido para la policía. Si no tienen pistas, iniciamos búsqueda y rescate. El proceso puede durar un día o dos. ¿Qué? No, no, Sara. No me estás entendiendo. Mi hijo ayer perdió una cita en la corte, ¿ok? ¿Y ese mensaje que me dejó? No se escuchaba nada normal. Él me dijo dónde estaba y qué estaba haciendo, y él nunca lo hace, nunca. ¿Sabes por qué lo hizo? Porque me estaba haciendo saber que llegaría a la cita de la corte y quería que lo hiciéramos juntos. Y entonces cuando yo entro a la corte y él no está ahí, y entonces yo voy a la cabaña y veo toda su ropa ahí y toda esa comida vieja y congelada, y él no está. No puedo esperar 1 o 2 días, y si él está ahí en la montaña nevada, tampoco puede esperar. Ok. ¿Alguna foto? Sí, sí tengo una. ¿Búsqueda y rescate? Escuche, soy Sara en Winter Haven, reportando a una persona extraviada. ¿Cómo se llama? ¿Nombre? Eric Lamarck. Eric Lamarck. ¿Cuántos días tiene desaparecido? Hace 7 días. ¿Tiene una foto? Sí, deme la foto. Quiero el equipo de búsqueda y rescate en 15 minutos. Gracias. ¿Tú conoces a mi hijo? Venga conmigo. ¿Sí lo conoces? Conocí a su hijo. Lo traje aquí a la montaña hace 7 días. En este momento estoy tomando precauciones. Haz que todo el equipo detecte señales de comunicación, lo que sea, celular, radio, FM y AM, cualquier cosa que reciba señal de campo. Entendido. Con suerte llegó a la cima de la montaña. ¿Crees que está arriba? Sabes que está ahí. ¿Están listos? Sí, vámonos. En progreso. Deslanca de unos 80 metros de altura. ¿Están detectando algo? FM, AM, CEL, nada. Nada en el radar. Thank you.
¡Esperen! ¡Oigan! Debemos avisar. Lo siento, mi amor. Lo siento mucho. Mamá te ama con todo su corazón. No. No puedo dejar que me vea así. Hey, toma esto. Hace mucho frío aquí. Qué amable eres. Seguramente la quieres de vuelta. Sí, definitivamente. Sí, gracias. Escucha, tan pronto salga el sol, subiremos. ¿Por qué mañana? ¿Y qué será de él esta noche? Si lo hacemos esta noche, se volverá una misión de rescate para más de uno. No puedo arriesgarlos, lo siento. ¿Eres cercana a tu madre, Sara? A veces. ¿Le hablas quizá una vez cada 2 semanas o más? Te garantizo que esos 7 minutos son los mejores minutos de su mes. Porque entonces siente que es parte de tu vida otra vez. Ella aún recuerda cuando eras una niña. Y te abrazaba y cantaba para dormir, y ese era el momento más feliz de su vida. Solo quiero que imagines. Dios no quiera y algún accidente te pasa durante el trabajo y ya no estás aquí. La vida de tu madre prácticamente se acaba. Su corazón estaría tan vacío. Necesito que entiendas que debes encontrar a mi hijo. Sí. Tienes que encontrarlo. Día 8.
Oye, esta es la tormenta más helada que hemos tenido en 10 años. De 3 a 4 días máximo. Es lo que alguien puede sobrevivir bajo estas condiciones. Haré mi reporte. Gracias. Piloto de búsqueda, a Torre. Torre, te escucho. Cancelen búsqueda y rescate. Ahora será recuperación de cuerpo. Se pasó más. Ayúdenme.
bromeando? La organización me despidió. No tienes que mentirme. Yo estaba en la práctica cuando tú te fuiste. Eras la estrella del equipo. Eras mucho mejor que yo. ¿Entiendes lo frustrante que es? Ver a alguien que lo tiene todo. ¡Espectacular! ¡Y solo te fuiste! ¡Te marchaste! Se preguntaban, Lemark. ¿Por qué?
Hola, mamá. Soy yo. Realmente no sé qué quiero decirte. Pero no me queda mucho tiempo. Quiero que sepas que estoy tranquilo con cómo termina esto. Y que lo lamento. Perdón por todo. Soy un cobarde conmigo mismo. Es gracioso. Solo debemos vivir la vida. Nada tiene sentido hasta que miramos atrás. Quiero que sepas que cancelamos la búsqueda y rescate. ¿Qué? Porque ahora solo buscaremos el cuerpo. Te amo, mamá. Montaña Windows Peak y no es una de las nuestras. ¿Lo crees? Sí, positivo. Búsqueda y rescate. Recibimos señal en la cima de Windows Peak. We'll be right back.
Marsh. Te golpean, te caes, no puedes levantarte y luego caes de nuevo. Antes de la montaña no podía ver cuánto fracasé. Quizá me tenía que suceder para finalmente vivir. En ocasiones una parte de ti debe morir. Quizá la parte que más amas. Antes de que te des cuenta que te satisface. Y que claramente Eric Lamarck, agosto 2016. Es más grande que nosotros. Si estás en la oscuridad, sal de ahí viendo lo invisible para que puedas hacer lo imposible. Responsabilízate y sé responsable de ti. Cuando fracases, todo tendrá sentido cuando veas la luz en el camino. Agradezco a mi madre por estar ahí para mí. Agradezco a mi esposa por amarme. Agradezco a mis hijos por inspirarme. Y ahora, por la gracia de Dios, agradezco a ustedes, al hockey y a la montaña por la vida que me devolvió. A pesar de sobrevivir, tuvieron que amputarle las piernas a Eric desde la rodilla. Pese a que pronosticaron que nunca más haría snowboarding, exactamente un año después, Eric regresó a la montaña. A partir de los 8 días en la montaña, Eric dejó las drogas. Actualmente vive en el sur de California, con su esposa y 2 hijos. Es un conferencista inspiracional y empresario. También entrena a su hijo y equipos juveniles de hockey. Aprovecha al máximo esta segunda oportunidad. La Guardia Nacional de Rescatistas lo apodó el Hombre Milagro.